Hola amigos, bienvenidos a un programa más en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y el muchacho de aquí tiene nombre. Yo soy Checo, juego amigos, estamos muy contentos de volver a estar juntos. ¿Sí? Presentándole a ustedes esto que se llama Juegos de Mattel que vamos a abrir. Y pues vamos a mostrarles en qué consiste, porque está muy kawaii la idea. Está como de entrada así que se imagina, ¿no? O sea, un excusado super kawaii con muchos colores. Con forma de unicornio. Como que hay acá adentro, no les voy a enseñar. Como que si les quiero, pero no les voy a enseñar, miren. Y aparte, cuando ya lo ves, o sea, esto es la versión grande, un álbum más grande. Acá tenemos una versión un poco más pequeña. Pero ¿qué viene a tu imaginación, Marisol? O sea, por más que sea kawaii, no dejo de pensar que es algo del baño. Yo también, me da mucha curiosidad ver qué podemos encontrar. Que aquí la caja nos da un poquito del indicio. Papelitos de baño, una espátula, como unicornio squishy o varios personajes medio squishies con sus pequeños, llamémosle items o alimentos. Alimentos, puede ¿alimentos? Ser. Sí, alimentos, sí, porque es comida en realidad. Entonces, pues vamos a ver en qué consiste. Trae tres mysteries que son los sobrecitos de papel de baño. Entonces, pues vamos a abrir. Que eso está padrísimo, ¿no? O sea, los sobres son los mysteries, ¿no? Así prácticamente. Es. Entonces, que es el papel de baño, que eso está padrísimo. Salió. Viene una liga amarrando la tapa y vamos a sacar la espátula. Oigan, pero está bien bonito el arte de la caja porque literal es un baño. Es un baño en los mosaicos. Los mosaicos, las toallitas con estrellitas, los utensilios de higiene. ¡Qué bonito! Y el tapete. O sea, es el escenario completo para tu bello excusado. Entonces, vamos a quitarle la liguita que protege tanto el depósito de agua como la tapa del excusado, tal cual. Muy bien. Ahora sí, haznos los honores, Checo. Ok, pues primero vamos a levantarle la tapa del baño. Y aquí encontramos... Ok. A lo que es realmente entonces nuestro personaje, ¿no? Nuestro principal. Que aquí... ¡Uy! Oh, está padrísimo la textura. Pero pensé que iba a ser como de una espuma y no, ya. No, ¡wow! Es como... O sea, como goma, ¿no? Ajá, plasticoso, gelatinoso. Es como... Está padrísimo. Qué bonito. ¿Huele? El sonidito. Simula que está comiendo. Como masticando, ¿no? Ok, ¿y en el depósito qué viene? Y en el depósito... ¡Chon, chon, chon! Depósito, ábrete. ¡Charán! Tenemos los sobres, que realmente es el papel de baño. ¡Qué bonito viene! Son los mystery, obviamente. Hasta tienen los signos Los signos ahí de interrogación, porque realmente no sabemos qué personajes nos van a salir. En esta ocasión vienen tres. Son los tres depósitos. Están padrísimos. Y ahora se preguntarán, ¿la magia no está en solamente abro el sobrecito y encuentro a mi personaje? No. El caso es que como estamos en el excusado, en el inodoro, sostén tú la tapa. Yo lo sostengo. Es más, me lo un poquito más. Le vamos a echar agua para que esté en el inodoro. Ahí, muy bien, Marisol. Listo. Más, listo. ¿Y qué creen? Vamos a poner el sobre, el mystery, lo vamos a echar al agua. Esto va a provocar que se disuelva y así con la espátula sacaremos a nuestro personaje. Bueno, al accesorio de alimento, ¿ok? ¿Estamos listos? Va. Vamos a lanzarlo. Y a ver. Vamos a moverle. Para que se mueva completo, se disuelva. Sí, se está rompiendo. O sea, literal es como el papel de baño, ¿eh? Me siento como el video del mapache buscando su algodón de azúcar. Guau, ok. Ay, creo que lo mandé por allá. ¿Ya salió? No, a ver, si quieres búscale tú, porque yo no alcanzo a ver. Ok, es que lo siento, pero no lo alcanzo. Ya lo vi. Hay que encontrarlo. ¡Tiene hambre! ¿Qué crees? ¿De qué color crees que salió? Rosa. Casi. Es morado. Es entre morado y azul. Y literal, tenemos nuestra primer comidita, nuestro primer item. Vamos a puppies. Okay. ¡Qué bonito! Y viene toda sonriente. Sonríe, ella está muy feliz, está contenta porque ha llegado a la vida. ¡Qué bonito! Vamos a sacar los otros dos. ¿Sacamos los otros de una vez? Sí, vamos a sacar aquí. ¡Uy, uy, uy, uy!
Qué padre que sea con este tipo de envoltorio y de papel. Sí, para hacerlo más mágico. Wow. Porque el momento, porque ni te imaginas cuál te puede salir, ¿no? Sí, y está bien padre el mecanismo que hace que suene como que está masticando. Tiene dos hoyitos en la garganta para hacer el como chicleo. Sí, no, se ve muy cool. Y uno aquí. Mira, es una hamburguesa, Marisol Rosa. ¡Guau! ¡Qué bonita! Me encanta que están sonriendo muy kawaii. Ok, vamos por el último. Que se disuelva. Que se disuelva. Y estos ya los pueden encontrar en jugueterías, en tiendas departamentales y supermercados. Es un regalo muy bonito. Están bien bellos. Y por último, vamos a tener un cupcake. ¡Wow! También bastante feliz y contento. Ok, pues ¿con cuál probamos? Con la hamburguesa, ¿no? Con la hamburguesa, me late. Entonces. Podemos dejar ya nuestro excusado, nuestro inodoro. Le vamos a dar nuestra hamburguesa. Hamburguesa rosa. ¡No me comas! ¡No! Entonces la está masticando. ¡Ay! No quiere ser. ¿Qué digestión tan rápida? Y presionamos y el chiste es que salga así. Entonces, wow. Vamos a hacer la simulación real. O sea, se la come y lo saca inmediato, prácticamente. Y... ¡tarán! ¡Qué cute! Y pues la hizo. Y ahí está. Y ahí se queda la comida. Y la puedes rescatar bueno, después con la espátula. ¿Qué hay aquí adentro? Puedes sacar muchas cosas. ¿Quieres saber qué hay aquí adentro, juego, amigos? Pues vamos a encontrar bastantes cosas. Una sorpresota. La unboxeadora, ¿dónde quedó la herramienta? Ay, que está la herramienta. Vamos a abrirlo. Ay, qué bonito está. Y vean el diseño de la taza, es increíble porque parece unicornio, como dijeron acá en producción. O, pues bien, parece otro aquí arriba. Igualitos, ¿no? Uh-huh. Ok, pues abrimos la tapa del baño y ¡chon, chon! ¿Qué nos encontraremos por aquí? ¡Guau! ¡No! ¡Un papel de baño del bueno, bueno! ¡De Pooparoos! ¡Qué bonito! Un papel de baño patentado, ahora sí. Así que tapizado. Patentado para que tengas. ¡Qué bonito! Y a ver si alcanzan ahí a ver, juego, amigos. Hay como tres símbolos ahí de sorpresa. A ver, vamos a abrir uno. ¿Imaginas qué puede haber? Son más personajitos y comida, pero no les vamos a decir qué más de este lado. Vamos por acá abajito, porque hay un Pooparoo completamente nuevo como el que les acabamos de enseñar. ¿Y qué va a pasar con esto? Se lo pueden llevar a casa. Este puede ser totalmente suyo, juego, amigos, siempre y cuando cumplan con las siguientes peticiones, requisitos. Venga, Marisol. Tiene que mandar un correo a contacto@juegosjuguetesycoleccionables el día 30 de noviembre a las 12 del día, respondiendo o más bien diciéndonos por qué se quieren llevar este increíble kit con los mysteries, el papel y el Pooparoo. Todo completo. Y tienen que demostrarnos que nos siguen en redes sociales, mandando captura de pantalla. Y tienen que compartir este video, muy importante, compártanlo modo público para que así nosotros podamos corroborar que compartieron el video antes de la fecha establecida. Y muy importante, participen, chicos, únicamente gente del Distrito Federal, de la Ciudad de México o zona metropolitana, porque tienen que venir por su regalo. Así que ya lo saben, juego, amigos, participen y llévense todo el set de Pooparoo de Mattel para todos ustedes. Y pues bueno, chico, muchísimas gracias a ti, Marisol. Fue una muy buena experiencia, ¿eh? No. Jamás me imaginé abrir cosas contigo en el baño. Nosotros nos despedimos, juego, amigos. Nos vemos a la próxima en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós. Bye.